Sola, yo soy Alfonso Herrera, soy mexicano, estoy aquí ya que soy invitado de parte del festival, del Festival Internacional de Cine de Manaus. Vengo aquí como jurado y pues es un placer estar aquí en Brasil y estar aquí en Manaus con todos ustedes. Pues recibí una invitación de parte del festival para formar parte del jurado internacional y ver los largometrajes que se van a presentar aquí, tanto brasileños como internacionales, y pues es un placer. Pues se ve, en realidad, México se ve mucho cine brasileño, hay muy buenas referencias, obviamente la más grande que existe es Ciudad de Dios, y también una película que hizo mucho ruido en México, y no nada más en México, sino prácticamente en todo el mundo, fue Tropa de Elite. Específicamente la primera parte, ver cine en medio de la Amazonas, creo que es el atractivo más importante en este festival. Sí, tuve la oportunidad de hacer un paseo en avión, ya que nos mostraron todo lo que era la parte del Río Negro, cómo se juntan las aguas. Es impresionante como todo en la parte, se hace como una gelatina prácticamente, es como una división muy perfecta. Y obviamente la flora y la fauna que existe aquí pues también es impresionante. Son muy lindas, muy apasionadas, muy apasionadas. Específicamente en todo Brasil, pero el recibimiento que tuve fue muy, muy positivo y es algo que le agradezco mucho a la gente de Manaus, del estado del Amazonas, porque sé que vinieron de muchas otras partes. Ha sido un recibimiento muy, muy cálido. Pues yo lo tomo como una muestra de cariño, como algo positivo, y yo lo agradezco mucho, porque en realidad ellos lo hacen porque siguen mi trabajo, porque saben lo que yo estoy haciendo, porque están pendientes de lo que yo continúo haciendo, a pesar de que ya no he tenido tanta la oportunidad de venir tantas veces y de regresar a Brasil tantas veces. Y pues yo me siento muy contento y muy agradecido con el pueblo brasileño. Pues la llegada al aeropuerto fue una cuestión que me sorprendió. Yo pensé que sí iba a haber un recibimiento, pero no me esperé un recibimiento con tanta gente y con tanta efusividad. Y fue algo maravilloso. Los fans brasileños son muy particulares porque son muy apasionados. Tienen esa energía y tienen ese calor y son muy, muy entregados. Y eso es algo que los caracteriza, no nada más yo lo digo, sino lo dicen absolutamente toda la gente que viene aquí a Brasil. Y eso habla mucho de la calidez humana que ellos tienen. Y agradezco mucho a TV Caras el hecho de que estén aquí, de que se hayan tomado el tiempo para estar conmigo, de saber qué es lo que estoy haciendo, los proyectos que estoy haciendo. Y pues no se pierdan todo lo que va a suceder en esta octava edición del Amazonas Film Festival. Gracias.